volvemos en la zona de mirada del juego de sellos contra sellos. Sigue el equipo blanco con el balón, buscando el contraataque. ¡Tiro gol! ¡Gol! 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 Justo en la esquina baja de la portería. Clínico, clínico. Equipo blanco dando un 5-0. Esto me parece irremontable. La vuelve a cortar el equipo blanco. Sigue, sigue. No importa cuánto están ganando, sigue buscando el contraataque el equipo blanco. ¡Uy! ¡Uno contra uno! ¡Casi, casi, casi un golazo del equipo verde! Hizo lo más difícil, le faltaba lo más fácil, era pegarle al arco. Uy, la saca el equipo blanco, la recupera el equipo verde, buscando tiro a gol, no puede. El equipo blanco con el balón, juega con portero. Uy, erró, erró. Logra recuperar el balón y jugar con su defensa. Banda cerca de la portería del equipo verde. Juega atrás. Tira el centro, la recupera el equipo blanco buscando otro contraataque más. Es increíble cuántos contraataques hace este equipo blanco. Logra defender bien el equipo verde. Uno contra dos. La recupera el equipo blanco. Uy, salió la pelota. Juega atrás con el portero, el equipo verde. Sube con el balón, juega con su delantero, delantero recibe para atrás, juega de vuelta con su portero, el portero buscando opciones, juega con su defensa a la izquierda. Saca el balón el equipo blanco. Juega con portero. Portero cambia de juego. La recupera el equipo blanco una vez más. Contraataque del equipo blanco. Uy, se la trató de llevar toda, se cree Neymar y solamente es Darwin Núñez. El contraataque del equipo blanco prometedor, la tapa el portero del equipo verde. Parece que se ha lesionado el delantero del equipo blanco. Se ha confundido el portero del equipo verde. Pensaba que era un podía tirar a gol cuando solo era meta. Trata de conseguir. Trata de conseguir el pase largo para conectar con su delantero, pero el delantero no llega, no le da la estatura. Sale con su defensa el portero blanco, buscando el pase largo entre líneas, pero el delantero no se desborda. La recupera el equipo blanco, buscando contraataque. Se le va largo el balón. Pase largo del portero verde. ¿Qué ha hecho el defensa? ¿Qué ha hecho el defensa? La recupera, buscando el contraataque una vez más. Centro, tirado, golazo. El número 18 del equipo blanco de St. John's. Verdaderamente dominio entero del equipo blanco. Han cambiado hasta su formación. Están jugando un diamante en vez de un 2-2. Creo que se han confiado del equipo blanco, ¿no? Sí, pero es que este encuentro ya está liquidado, honestamente. Mira. Otro tiro más, ¿sabes? 6-0. Pienso que ya esto es... Sí, esto ya no es... Mándelo a sus casas, ¿qué? Lo vas a hacer seguir aquí, ¿no? Sí, ya no tiene... La recupera una vez más, tiro gol, la pasa, la tapa, el portero blanco, el portero verde, perdona. Contraataque del equipo verde. Recupera el equipo blanco. Uy, buen contraataque, tiro gol, la tapa, el portero verde. ¿Tendrá otro tiro más el equipo blanco? Creo que sí. Uy, me taco. Se creyó. No puede. El árbitro dice fuera del se equipo blanco. Cambio de San John, equipo verde.
Ramón. ¡Ay! Buena, buenísima salida del portero verde. Buscan tiros desde atrás del equipo blanco. No lo logra. Vuelve con su delantero. La saca el equipo blanco. Recupera el equipo blanco frente a la portería. Bien tapada otra vez más del equipo verde. Quien, si notas, ha cambiado su arquero. Quien yo dije que era de los mejores jugadores en el campo. ¿Habrá sido buena idea, Marcus? No me parece, en verdad, porque el arquero anterior estaba haciendo un gran trabajo, unas paradas espectaculares, pero su equipo no lo ayuda. Posible tiro gol del equipo blanco, bien tapado del portero. ¡Uy! ¡Uy, para donde la arquera! Parece que sí fue buena idea. Sí. Otro tiro más parece del equipo blanco, no lo logra sacar. Sigue en el contraataque, juega por la banda, decide volver con portero. Juega con el lateral, lateral buscando el pase largo, no lo encuentra por ahora. ¿Pero por qué no juega atrás con el portero? ¿Me explica? No sé, de verdad que es muy desesperado. Lo veo muy desesperado, pero acaba de meter un pase. ¡Uy! Increíble, ¡uy! No logra culminar el contraataque en gol. Pero logra conseguir un córner para su equipo. ¡Uy! ¡Gol! ¡Uy! ¡La que se ha comido! ¡La que se ha comido! ¡Darwin Núñez le dicen en su casa! ¡Darwin Núñez! ¿Por qué cuando nació no lo llamaron Darwin Núñez? Le falta el dorsal del 9 y la camiseta roja. Sigue presionando alto el equipo verde, el equipo blanco no logra salir de atrás. ¿Por qué no presionan más? Sigue la presión alta el equipo verde. El equipo verde ya está rendido en este momento. Se echaron. El pase de entre línea. Centro para gol. Oye, pero no se habla de la tremenda jugada que se tiró el equipo blanco. Tremenda jugada. Pienso que más de tremendo del equipo blanco fue error del equipo verde. Presionando tres arriba, dejando la defensa completamente sola. Vuelve el equipo blanco con el balón desde meta. Trata de jugar largo con su delantero, no puede recuperar el balón. Recupera el balón el equipo blanco una vez más. ¡Uy, qué buen pase! Esto ya no es ni un baile. Esto es un asesinato. ¿Cómo pivotea? Se parece a Messi en el 2010 jugando de falso 9, pivoteando el balón. ¡Qué genial está jugando el equipo blanco! Notamos hasta en las voces del equipo verde de St. John's que están completamente desmoralizados. Creo que ni ellos mismos confían en su posibilidad de ganar este juego. El equipo verde lo veo con una cara muy desanimado. ¡Uy! ¡Cómo la pisa! El equipo blanco hace lo que quiere. Como la que se ha comido el 26. El 9, se me parece horrible. Sigue en el contraataque, sale el balón para el equipo blanco. No. Balón del equipo verde.
muy bien del equipo blanco, un 2 contra 1, posible tiro a gol, ¡oh, es larga! ¿A dónde pateó? Creo que ni en la portería de fútbol 11 se metía. Sale el equipo blanco desde atrás. Porque no hay nadie portándose por la banda. Juega mucho como diría el Romero. Me parece que el equipo blanco... Voy a estar comentando yo. Tiene que estar uno de ustedes y Eric. Porque Eric tiene el lead. Vamos a ver, Eric es un mamá, cabrón. Y va a hacer cosas estúpidas. Sí. Pienso que el equipo blanco se está confiando demasiado y se está empezando a enredar con el balón en los pies. Él no tiene en español. Banda, posible tiro a gol del equipo blanco. No llega a hacer nada. Recupera el balón frente a la portería. ¡Tiro a gol! ¡Cerquita! ¡Cerquita! ¡Pasó la pelotita! Equipo... ¡Ay! ¡Otra ataque del equipo blanco! Una vez más, buscando el tiro a gol. No puede. Juegan atrás. Siguen. Siguen buscando el contraataque, el centro. Uy, la tapa el portero del equipo verde. Tiro largo, la recupera el equipo blanco. Una vez más, el árbitro dice mano, mano del central. De verdad que se acaba este partido. Oye, ya. Esto es un asesinato completo. Manu. El encuentro se encuentra 7-0. Touchdown, touchdown del equipo blanco. Recupera el tiro libre el equipo blanco. Otro contraataque más. La historia de este juego. El contraataque del equipo blanco. El equipo verde no puede defenderse contra... ¡Uy! ¡Como la pisa! ¡Uy! ¡Qué pase! Me recuerda a un joven Juan Román Riquelme. Sale con el balón el portero verde. ¡Uy! El árbitro se la perdonó. No se supone que pueda recuperar ese balón. Uy. Otro tiragol, la tapa el portero verde. Posible tiragol, no le llega la pierna. Me recuerda a un tal Naby Keita en la final de la Champions 2022. ¿Pero de dónde sacó el niño? Contraataque una vez más del equipo arriba, arriba, arriba. Se la lleva el central, se la lleva el central. No llega a nada, se le va largo el balón. Cambio del equipo blanco. Logra recuperar el balón el equipo blanco. Una vez más, tira el centro, se la bloquea el equipo verde. Contraataque uno contra uno del equipo verde. Se cae el equipo blanco, el delantero del equipo blanco. Recupera el balón. Lo que estamos viendo es un caos total. Pierna contra pierna buscando el balón. ¿Pero qué hace el portero verde? Gastando tiempo cuando está perdiendo por 7. Recupera que el balón. ¡Que se anime! ¡Tapadón! ¿Para dónde el arquero del equipo verde? Me recuerda a un tal Thibaut Courtois. Recupera el córner el equipo verde. Pero todos los jugadores te recuerdan a jugadores. Pues claro. Uno contra uno del equipo verde. Uy, qué buena defensa del equipo blanco. Pase largo desde el portero. Qué buen pase como recibe. ¿Qué ha hecho? La que se ha comido. Buscando el contraataque del equipo verde. No le sale ni una, hombre. El entrenador del equipo verde criticando a sus jugadores. ¿Cómo se puede hacer? Otro contraataque más del que pase. ¡Octavo! Fuera del equipo blanco. Esto le quedan 30
minutos de partido. Que lo terminen ya, hombre. Esto es un masacre. Bola con el balón, trata de buscar contraataque una vez más. ¡Qué buen pase! ¡Qué buena jugada! El octavo. ¡Ay! Trató de pisarla. Trató de pisarla y no le salió. No sabe a quién pasársela. Para mí que pasaron los 4 segundos. De acuerdo. La pelota está dentro del campo. Se acabó el encuentro entre San John y San John. El árbitro ha dicho no más, ha culminado el juego. Esto fue una masacre. 7-0 se culminó 8. El partido. 7-0, touchdown del equipo blanco. Hasta la próxima. Se viene el encuentro entre Dorado Academy y Marista de Guaynabo, aquí en la casa, defendiendo su casa, Dorado Academy, en la categoría de Junior. Se viene una final para nunca olvidar. Muy interesante va a estar este encuentro. Déjalo prendido siempre cuando pongan música y le dan mute. Ahorita un comentario.
Ya se están preparando los dos equipos para jugar el encuentro de la final de Junior. En unos momentos comenzará el juego. Dorada Gami con el balón desde el medio de la cancha. Rueda la pelota en el deporte más lindo del mundo. Balón de la tercera partida de la torre. Recupera Carolina. ¡Tiro! ¡Uy! Tapada por la portera de Marita. ¡Balón largo! Portera Paulina Torres con el balón. Otro balón largo desde ella, buscando la tercera. Amarrándose el zapato en la número 30 de Marita. Sigue el juego. Juega Carolina atrás. ¡Mano! ¡De una mano! El árbitro dice no. Saca el balón Dorada Academy con Amanda. Amanda buscando el balón en el frente. No llega. Amanda busca el balón por la banda. No sé a dónde se la pasó. Para lo que posible gol. La portera Marita dice no. La recupera Paulina Torres en portería. Ahora. Otro balón largo desde ella. Draga Mico para la portería. La saca Marita. Otra oportunidad. Mira, para la primera. Fuera. El árbitro dice roce. Tiro de esquina para Draga Mico. Vamos a ver lo que puede hacer Draga Mico en esta jugada. Este partido parece que va a ser un muy buen partido. ¡Uy, la primera vez! ¡Uy, para rechazada por la portera de Marita! Fuera de Marita. Dorada Gami con balón en la mitad de la cancha. Carolina pasa para Amanda. Amanda pasa para Marita. Marita para Marita. Se enreda con el balón. La recupera Marita en la esquina, en la defensa. Usando su cuerpo para proteger el balón como un tal Juan Roma Riquelme. Muy bien defendido de Dorada Gami, como se dedican estas niñas al deporte, poniendo su cuerpo en la línea. Tiro de Marita, ¡gol! ¡Qué golazo de Marista! Se pone el partido 2-1. Dorada Academy se encuentra descontrolado en estos momentos. Empezaron con la ventaja de 1-0. Ahora están 2-1. Amanda recupera el balón frente a la portería. Marita dice no. La dejan salir. Balón de Marita. Verdaderamente hemos visto varios ataques desde ambos equipos. Dorada Academy no presiona. ¿Por qué no presiona? La coge Paulina, la arquera. Otro balón largo buscando una oportunidad más para empatar el juego. Vaya cañonazo metió la de
Marista en ese segundo gol. Uy, trata el tiro, pero se va a las nubes. La leyenda dice que el balón sigue en el aire. Uy, Marinelli, cómo dejó pasar esa pelota. Carolina, con el balón, buscando uno contra uno. ¡Amanda! ¡Paradón de la portería de Marista! La que se ha comido Amanda Berríos frente a la portería. ¡Esquina! ¡Esquina! Tiro de esquina, no saben las jugadoras lo que está pasando. Se acaban de enterar. Carolina buscando el balón cerca al córner. ¡Buscando el tiro de uy! La 8 de Marista dice no, la rechaza. Busca de nuevo el córner. No hubo roce. No hubo roce. No, Arbi. Marista con un contraataque prometedor. La recuperadora Gami buscando el balón al frente. María Victoria no le llega. ¡Oh! ¡Ay, María! Roja a la portera. El árbitro dice no. Presiona Amanda. Le presiona la número 11. Sigue. ¿Cómo era? Marinelli. Balón largo desde la portera, Marista. Fuera. Cerquita el palo. La tiene Paulina. Vale, Torres con la meta. Tratan de hacer la misma jugada y no le sale. Marinelli trata de recuperar el balón. Carolina logra hacerlo, pero la recupera una vez más Marina, Marista. Paulina sale al balón. Muy bien, muy buena salida de Paulina. Saca. Sigue buscando el balón largo al frente para el gol. Sí. ¡Uy, robo de Carolina! ¡Paradón! Ataja la portera de Marista. Se podría decir que es similar a una tal Hope Solo de los Estados Unidos. Sí, puede ser. La jugadora que nos perdimos. La jugadora que nos perdimos en Hope Solo. Marina con una contra Paulina. Le llega el marotazo. Marista con el conecto de Paulina. Paulina. ¿Cómo está que el arquero de Dorado Academy? Se impone y dice no. Balón largo de Marista. Buscando un gol más. ¡Uy! ¡Uno contra uno, portero! ¡La tierra! ¡Trae Paulina con esa seguridad! Paulina con esa seguridad. Balón largo para Mara Victoria. Siguen no tratando la misma y no le sale. Tienen que cambiar la táctica. Saca Marista. Marista vuelve con portera. Portera con el balón largo, rompiendo líneas. La tiene Carolina. Paulina logra recuperar el balón. Buscando el contraataque. Oh, Marista se le va el pase. Muy largo. Era el pase, pero no le llegó el pase. No le llegó el pase. Fue atrás, Dragami. Amanda, ¿por qué no busca el balón? ¡Uy! Voy a dar la cara. Carolina, busca el balón. Muy bien tapado por la portera de Marista. Buscando el balón largo, gol. No llega. Paulina, una tajada simple para una arquera de su nivel. Cambio del equipo de Dorado Academy. Entra Chantal por Amanda. Chantal presionando alto, buscando el balón. ¡Uy, se viene sola! ¡Uno más! ¡Gol de Marista! ¡Se pone el partido 3-1! Difícil para la portera hacer algo en esa situación. Las defensas la dejaron completamente sola en 1-1. 3-1 se pone el portero el partido. Se nos durmieron las de Dorado Academy, que habían empezado ganando tiro al cielo. De verdad, no sé qué intentaba con ese tiro, porque...
Sale la portera Marista rompiendo líneas. Muy bien defendida la número 10 de Marista. Vuelve el balón a portera. Poco tiempo le queda para soltar el balón. Tira a gol. La recupera Paulina Torres. Paulina con el balón largo una vez más. ¡Gol! ¡No, no! ¿Cómo va a ser? ¡Es un escándalo! ¡Escándalo! Se pasó de la línea de tres. Casi, casi golazo para Dorado Academy. Tiro libre indirecto para Marista. Tiro libre indirecto para Marista. Vamos a ver qué pueden hacer con esta oportunidad. Va a jugar la corta. Va a jugar la corta. Tenemos a unos fanáticos fránticos detrás de nosotros. Hace el indirecto ahí. Uy, fuera, sale la pelota a las nubes. Mi abuela patea mejor. Otro pase largo de Paulina. A ver si puede recrear lo que hizo en la última jugada. Nadie la marca, está sola. ¿Por qué está sola? La pantera rubia. La pantera rubia le dice a Paulina Torres. Como la Yachin, como la Yachin. Yachin. Juega rápido. Está pendiente ahí. ¡Sí! Eso es lo que pasa cuando no estás despierto en la jugada. Te meten goles así, inesperados. Me recuerda a una jugada en 2019, Liverpool contra Barcelona, donde Trent Alexander-Arnold hace el córner rápido y logra conectar con Divock Origi para mandarlo a la final de la Champions. La que sabemos que perdieron contra el gran Real Madrid. Juega para atrás con portero Marista. Me equivoco, Liverpool ganó esa campeón. Tiro gol de Marista. Clínico, clínico de Paulina Torres recuperando el balón. Buscando tiro gol, no llega. Se encuentra el partido 4-1 ahora mismo. Todavía muy grandes posibilidades para Dora Academy de ganar este partido. Choca con el poste Paulina Torres. Esperemos que esté bien. Muy bien, salida. Recibe María, no pudo. Patea al arco. Desesperadas se ven Dorada Academy tirando demasiado gol en vez de tratar de crear jugadas. Saque de meta. Largo una vez más desde Paulina. La defiende muy bien la defensa de Marista. Saque de banda para el equipo de Dorada Academy. Se va a meter. Ya. Y soy. No logra sacar el tiro a gol, Carolina. Paulina con esa seguridad. Vuelve a salir con Carolina desde atrás. Buscando el contraataque rápido, Carolina. Están todas como una paz. Chantal pisa el balón, pero la recupera Marista. Uy, ¿qué hizo la número 10? La que se ha comido. La tenía para pegarle. Paulina nuevamente con el balón. Juega con María Segarra, obviamente. Tira gol de Marista, muy bien tapado. Paulina recupera. Vuelve a pararse y tapa una vez más. Ya no podía más. Sale Marista desde la portera con su defensa. Vuelve a la portera. Vuelve a la defensa. Vuelve a la portera. Tiro largo desde la portera. La recupera Carolina. ¡Tira! ¡Uy! ¡Tirazo! Jugando con la pelota, la portera Marista, faltándole respeto a la Academy. Increíble cómo no respetan el juego del fútbol. Uy. Yo vi una mano ahí. Sí, hubo mano, pero el árbitro dice, siga jugando. Tiro largo desde la portera, no llega, no culmina en nada. Próximo partido tenemos a los juniors masculinos de Dorado Academy contra Coupeville. Dorado Academy defendiendo la casa.
alguien. Va a ser un partido intenso. Chantal, coge la bola. Chantal no sabe ni lo que está ocurriendo en el partido. Fun fact. ¡Uy, gol, 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 gol! Estaba cantado, pero un despeje de Marista. Marista con el contraataque. ¡Uy, defiende Dorado Academy! ¡Uy, se las pasea a la teca! Fun fact, es la primera vez que Chantal Rosado de Dorado Academy juega al fútbol. Creo que es bastante evidente. Dato curioso que queríamos dejar saber. Muy bien, atajada de Paulina Torres. Vente. Nuevamente el balón buscando Amanda, no llega, la recupera la portera de Marista. Amanda buscando el balón muy fuertemente, no logra llegar antes del tiro. Tratando la misma y no le sale. Tiro largo desde la portera de Marista. ¡Ah! Cerquita, cerquita pasó la pelotita. Uy, tira la pelota. Tapada de la defensa de Marista. Sale para Dorado. Ah. Ha culminado la primera mitad. Lorenzo González, ¿qué tienes para decir sobre el partido últimamente? Verdaderamente vemos un dominio total del equipo de Marista. Del equipo de Marista. Dorado Academy sigue intentando la misma jugada de ataque. El balón largo desde la portera, lo cual solo culminó con un gol. Verdaderamente pienso que tienen que cambiar la jugada de ataque. Estoy de acuerdo contigo. Pienso que tienen que cambiar la jugada, tienen que ser más agresivas, presionar más, o si no, se van para su casa. Recuerden darle like and subscribe a Game Day TV por YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, todas las redes sociales.
Los árbitros ya quieren que empiece el partido. Se va la segunda parte, se va a jugar ahora. Vuelve a empezar la segunda mitad en breves momentos. Ahora se viene fútbol de verdad. Sale Marista con el balón, juega atrás de vuelta. Sigue tratando de buscar el lateral, no puede, se cae la jugadora de Marista. Con la Hyper Venom Phantom 2. ¡Uy! ¡Zapatones! Ahora se viene fútbol masculino. Fútbol de verdad. Está abierto ahora mismo, pero todavía hay tiempo para cerrar. Le quiero mandar las gracias a los dos comentaristas que tenemos, a Quito y a Lorenzo, por ayudarme. Muy bien recuperado desde Dorado Academy. Forza un tiro de banda de Marista. Muy buena. Vuelve otro tiro de banda para Marista. Trata de buscar el tiro a gol, pero no lo logra. Dragami con balón, buscando el pase largo. Juega con María Victoria. María Victoria trata de hacer pivote con Carolina, pero no le llega. ¿Qué hace María Victoria? María Victoria está sola. ¿Por qué no controlar el balón? No entiendo. María Victoria trata del tiro a gol, pero no le llega. No le llega. Ni el balón ni la técnica. Sigue Marista con el balón, buscando el contraataque. Otro tiro de banda para Marista. Pase largo, muy bueno. La recuperadora de Academy. María joseando por el balón, buscando el contraataque nuevamente. Saque de banda para Dora Academy. Busca el cambio. Uy. Trata de tirar desde afuera, pero no puede. No entiendo. Están muy desesperadas. Tienen que controlar el balón. Se habrá lastimado el tobillo. La número 5 de Dragami, Amanda Berríos. Tiro de gol para Dragami. Tapadón fácil para la portera. La portera de Marista tiene una seguridad demasiado. Recuerden seguir en vivo, que después de esto viene el juego de juvenil niños. O como diría mi abuelo, fútbol de verdad. Parece que estamos jugando ping pong entre porteras. Uy, pasa un... Trata un pase por el medio, no hay nadie. La tapa bolina. No tácticas de fútbol. Ah, le rebota toda la libra de carne. ¿Cómo va a ser? Esa pelota le rebotó como bola de ping pong. Como diría mi abuelo, le rebota tu ladrillo. La portera trata de hacer un tiro gol, pero la manda para la caramba. San Felipe, estudio nos país. Acaban de informar que San Felipe se acaba de cualificar al Final Four de la Copa Buzzer Beater. Venciendo 55-38. Una escuela que históricamente ha sido muy buena en el deporte de baloncesto y una escuela la cual aguanto muy cerca a mi corazón porque es la que estuvo mi padre toda su vida. Yeah.
Juega Carolina, el balón largo desde la banda, no llega Amanda a recepcionarlo. Mucha frustración del equipo de Dorado Academy. Los vemos desesperadas. No le sale nada, tratan, pero el partido todavía sigue 4-1. Amanda pivoteando el balón, la regala a Marisa. Amanda con el corte de balón. Carolina buscando el contraataque, no puede con el 1 contra 3. Uy, se va sola a la 10, se fue. ¡Paradón! ¡De Paulina! ¡Qué paradón! Se tira como si fuera el Diu. ¿Escucha eso? Escucha a los fanáticos gritando: ¡Paulina! 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 No lo escucho. ¡Qué fanáticos! ¡Paulina con el tiro largo! ¡Gol! ¡No le sigue funcionando! Carolina recupera el balón en el medio de la cancha, trata de tirar el gol, no puede. Pienso que sí, podemos identificar alguna jugadora que se ha destacado del equipo de la Academy, aparte de la obvia Paulina Torres, será Carolina quien se ha puesto a ese equipo, digamos, en su espalda. Para darle las pocas oportunidades que ha tenido. Pero como Carolina puedo ver... Carolina ya está fuera de gasolina. Como puedo ver, está muy casada. Muy difícil tiene que ser tener a tres mujeres en tu espalda. ¿Ah? Demasiado. Como unos 150 kilos. Muy difícil, muy difícil. Presionando fuerte María Victoria en la banda. ¡Uy, posible tirar con la marita! ¡Cerquita! ¡Pasó la pelotita! Sigue Carolina tratando de recuperar el balón, pero en esta no lo logra. No sé a dónde se tiró Paulina. ¿Se tiró para adelante o se tiró para el lado? Verdaderamente, creo que aquí es que vemos la falta de experiencia de estas niñas. Se nota que el equipo de Marista tiene mucha más experiencia. ¿Pero para dónde mira María Victoria? Ya acaba de pedir timeout el coach Moncho. El equipo de Doraga, como podemos ver, muy frustrado. Muy frustrado. Bueno, creo que este partido ya está liquidado. El equipo de Marista muy superior. No le sale nada al equipo de Doraga Academy. Me parece muy difícil que se meta para atrás en el partido el equipo de Doraga Academy. Ahí es. ¿Cuánto queda? 5-1 el partido, quedando 7 minutos. 7:08. Pues Marcus, ahí es donde estamos en desacuerdo. Yo pienso que queda más que suficiente tiempo para recuperar este juego en favor de Dorado Academy. Sí, pero Lorenzo, es que el problema es que no hay ni ataque de Dorado Academy. No tienen jugada. Pienso que lo que hace falta no es el tiempo, sino la habilidad. Está en lo correcto, porque no hay ni jugada. No tienen jugada. No cortan. No aseguran los pases. No reciben. Tienen que poner huevos. Verdaderamente la única jugadora con experiencia en vida real de club en este equipo es Carolina, quien puedo decir que es la estrella de este juego. Chutar tiro de esquina. Se viene el tiro de esquina de Dorado Academy. Carolina lo va a hacer. Rápido para. María Victoria trata de tirar gol, pero ¿para dónde la manda? ¿Dónde la manda? Se le olvidó que la portería estaba en el otro lado. Búsquenle los espejuelos. ¡Tiro de Marita! ¡Tapadón de Paulina!
Victoria con el tiro de banda buscando a Carolina, no llega el balón. Juega atrás con portera Marinelis. Busca algún pase. Uy, de zurda. No tiene zurda. Ahí, en mi opinión, tenía que estar Carolina parada. Ese no fue mal pase, sino mal posicionamiento. Pero como dijimos ya, Carolina está muy cansada. Uy, se puso nerviosa la portera. No la vi con mucha seguridad, pero Paulina, una seguridad demasiada. Toque con Mariela. Marinelli. Mari está con el balón desde atrás buscando el contraataque. Se le sale el balón. Caño desde su propio equipo. ¿Cómo será? Y ya después de esto voy para mi casa a cambiarlo. No tengo tiempo. Tira goleadora, Gami no termina en nada. Balón largo de Marita. Uy. ¡Sale la portera! ¡Gol! ¡Qué error! Gami. Y esto sigue siendo un baile de Marista Adorado Academy. Marista le dijo a Gami, hagamos un tanguito. Tiene la portera de Marista, saque largo, la tiene Carolina. Carolina con el balón. Trata de pisarla Amanda, pero no le llega la técnica. Casi se lleva enredada la María Victoria a la número 10 de Marista. María Victoria con el balón. Trate de pasarse la banda. Un pase. La termina sacando. Fuera. El árbitro dice tiro de esquina para la Gami. Carolina con el tiro gol. No termina en nada. Los ánimos de la fanaticada muy bajos. Parece que ya todo el mundo está rendido. Y aquí cerca de nosotros, detrás de la caja de comentarista, tenemos al equipo juvenil de niños de Dorada Gami calentando para su final después de esta. Sigan viendo. Pienso que si quieren ganar esta final, tienen que poner huevos. Si no ponen los huevos, no van para ningún lado. Eso es el problema. No los tienen para ponerlo. Eso todavía no los tienen que enseñar. ¡Uy, penalazo! Penal para Marista. Para extender su victoria. Está preparada. Paulina la mira con una seriedad. Paulina con esa mirada de cabeza fría. Con confianza de tapar el balón. ¡Va el tiro! El balón por debajo de las penas. Gol de Marista. Ya ni se celebra porque esto es un baile. Amanda. ¿Cómo le diría a tu madre? Cerra la pierna. Tira la Carolina, tapado por Marista. Saque de banda para Dorada Academy. Tendrá otra oportunidad para gol. Juega con Carolina. Tira gol. ¡Gol! No está muy animado. Parece que todavía no confía. 7-2. Chantal más perdida que The Holy Grail. ¿Por qué no le sale? Chantal más perdida que la llorona. ¡Se le va a pasar el balón! ¡Busca!
creer que la portera va a meter un gol. ¡La portera! ¡Se tardó mucho! ¡Qué buena mirada! ¡Uno contra pero se va a robar el balón! ¡Cómo se ha robado! ¡Se ha robado como los amigos de Apple! ¿Cómo será? Luego dos partidos para la entrevista para el análisis de juego con Fernando Colo, el coach de los juveniles y los varsity niños, quien jugará su final más adelante en la noche. Sigan viendo. Tiro para gol de Maristán. Queda menos de un minuto en este partido y este partido está liquidado. 7-2 se va a terminar el partido, si es que... Todavía queda oportunidad. ¡Tira gol! ¡Cerquita! ¡Pasó la pelotita! Paulina con el saque. Buscando a la delantera al frente, pero ¿por qué no la busca? Está más dormida. 20 segundos de partido, 19. Con la cara a mí parece estar más dormida que Tutankamén en su tumba. Muy, muy cierto. ¡Sí! ¡Buscando el gol allá! ¡Sácame! ¡Tira gol! ¡Gol! 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 ¡7-3 el partido! ¡Gol de Chantal! ¡Que da un curioso! ¡Nunca más de vuelta de fútbol en su vida! Se termina la final 7-3. Muy orgullosa de nuestras jugadoras de Dorado Academy. ¡Pierde la final! Chantal Rosado en el último segundo del juego. Muchas gracias por su atención en este partido de femenino de las Junior. Y ahora, fútbol de verdad. Ahora se viene el fútbol masculino, el fútbol que todos vinieron a ver.
están calentando el equipo junior de Dorado Academy. Se viene un partidazo en la final aquí del torneo de Dorado Academy contra Coupeville. Vamos a ver lo que pasa en este partido. Se viene una final intensa. ¿Cuál es tu predicción del partido? Verdaderamente, yo me espero un partido muy cercano entre dos equipos claramente superiores al resto. Rueda la bola en el partido. ¡Vamos, Cooper! Rueda la bola en el deporte más lindo del mundo. La tiene Lorenzo. La deja salir. Mauro trata de despejarla. No puede. Matías lo detiene. Matías Colasco trataría de buscar el tirado. ¡Qué error! ¡Qué error de Cupelli! ¡Qué error! ¡Golazo de Dragami! ¡Gol de Matías! ¡El rojo! Cupelli dormido lo cogieron. El arquero no sé lo que hizo. Sale Cupelli con el balón desde el medio buscando romper línea. Matías y Lorenzo presionando alto a todo momento. Aquí sí nos encontramos con varios jugadores muy experimentados en el deporte. Matías buscando el balón. ¡Qué bien la controla! Matías de nuevo con el balón buscando el contraataque. 2-1 contra 3 de Coupeville y logra mandar el balón largo rompiendo líneas. La recupera el portero de Coupeville. ¡Sale el balón! ¡El portero de Coupeville busca el gol! ¡Y falla! ¡No le sale nada! ¡Pégate las 9, Geraldo! Lionel con el balón largo. ¡Un balotazo! El árbitro dice falta. Yo digo que no. Estoy en total desacuerdo con la decisión del árbitro. ¿Cuál era el nombre? Totalmente desacuerdo con la decisión de Magdiel. En total desacuerdo con la decisión del árbitro en esa jugada.
para el contrato de Dorado Academy, Cupa y Bill la despeja. Va a sacar el hijo de cola. Uy, ¿qué fue ese pase? Malísimo el pase de Mauricio. Cupa y Bill con el balón en mano, el portero buscando el balón largo nuevamente. Christopher la puntea. Gerardo, pivotea con Fabi. Gio va por el balón. Gio toma su tiempo para sacar. Mauricio buscando el pase largo con Lorenzo. Lorenzo intentando el contraataque por la banda. ¡No lo logra! ¡Lo corta Cupayvil! Juega atrás Christopher con Mauricio. Mauricio le devuelve. ¡Qué bien la pisa! ¡Tiene gol de Mauricio! ¡Uy! ¡Lo estaba gritando ya! ¡Lo estaba gritando ya! ¡Se perdió esa! ¡No! ¡Autogol! ¡Gol en propia puerta de Dorada Academy! ¡Qué error! ¡Qué error! Lionel estaba pidiendo la bola. No sé lo que hizo. Christopher no lo escuchó. Voy a tratar acá a mi comarillo. Buscando romper líneas, no lo logra. Innecesariamente. Sigue la presión alta de acá a mí, lo que ha sido constante durante todo el juego. Quédate ahí, pégate, que no juegue. 1-1 el partido, quedando 10 minutos. Uya. Llega, Lorenzo. Dale, Bossi. Eso es fácil. La coge Mauricio. Mauricio hace lo que quiere. Matías está tratando de mediarse a tres, pero no puede nada, hacer nada solo. Es buena. Qué error. De dos errores del equipo de Dorado Academy. Increíble esto. No se puede creer. Veo los desánimos, los veo cagados. Lo que dije antes del partido, no tienen huevos. Ya los fanáticos están pidiendo cambio de portero. Los veo desanimados, los veo medios asustados. Descontrolados. Portero de Cupayvil nuevamente con el balón. Gerardo medio. Buena, vámonos. Mauricio la saca, Matías la saca de nuevo. ¡Mateo! Falta ahora Academy. De acuerdo con el árbitro. De acuerdo con Matías. Esperemos un gol aquí. El árbitro dando la distancia. Vamos a ver la jugada original de Colo. Creo que si le meto un 3-2. 3-2 le meto a tu hermana. Despeje de Cupayvil. ¡Tiro! ¡Cerquita! ¡Pasó la pelotita! ¡Geraldo! El arquero que juega sin guantes. ¡Uy! ¡Cómo la controla! Christopher con el balón. Despeja. No sé a quién se la pasó. Mauricio por la banda. Saca, mano. Va a sacar el equipo de Cupayvil por un mal saque del equipo de la academia. Dora Academy nuevamente con el balón, buscando el balón aéreo otra vez más. Cupayvil recupera el balón y Mauricio la puntea para afuera. Cupayvil con el balón buscando el contraataque. Uy, la corta Matías, el número 7 de Dora Academy. El árbitro dice, no, ahí no va el balón. ¡Ay! Despeje nuevamente de Cupayvil. Dorada Academy una vez más con el balón. Buscando. ¡Uy, qué error! ¡Qué buena gambeta! No sé qué hizo Guionel, se tiró muy temprano, pero de suerte tiene defensas.
pégale, pégale, pégale. El equipo de Dorado Academy tiene que controlarse porque está muy desesperado. No saben lo que hacer. No tienen jugada. Tienen que hacer algo. Sí, 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 sí. Cuatro gol, portero busca el pase largo, no lo logra. Gionel ya ha hecho muchos errores. No sé qué va a pasar. Matías buscando el contraataque. Matías trata de hacer el tiro a gol, pero la bloquea el defensa de Coupeville. Es por los comentaristas. Mauricio buscando el tiro a gol, Lorenzo. ¡Uy! Se creyó, se cree el mejor Lorenzo y no lo es. Viene Mauricio, con saque de banda nuevamente, se la pasa Matías al lado de la portería, Matías buscando el tiragón, no lo logra. Pepi la despeja, la otra a Christopher, Rajeta, clase de caño. ¡Qué tiragón! ¡Uy! Buenísima jugada de la Academy y de Lorenzo Morales. Mauricio la despeja con la cabeza, Lorenzo, ¡uy! La controla mejor que ya había ni Sergio. Matías buscando el tiragón, no lo logra, sigue con el balón. ¡Uy! ¡Para travesaño! ¡Qué suerte tiene el arquero que tiene los palos alrededor! ¿Tiene Wassing? Si no tuviera a sus mejores amigos, no sé qué sería de él. ¡Geraldo por la línea! ¡Tiempo para el equipo de la Academy, que está 2-1 ahora mismo! El partido quedando minutos de la primera parte. Nos vemos. Marcus, ¿qué usted cree del equipo de Oragami? Bueno, necesitan despejarse la mente. Esta gente los veo cagados. Creo que necesitan un ajuste táctico. Esos dos errores le han jugado mucho el partido. Empezaron muy bien, un golazo habían metido, pero esos dos errores de verdad que los tumbaron. Pero ya se están recuperando y ahora siempre los timeouts siempre son la clave del partido. Siempre te despiertan. Vamos a ver lo que hace el equipo de Dorado acá. Volvemos al juego más bello del mundo. Mi gente, recuerden dejar un subscription y un like para que la gente pueda ver este live y puedan gozar del mejor deporte del mundo. Bien, Bossing, bien, bien boceado. En mi opinión es baloncesto, pero se lo digo porque tengo un montón de futbolistas alrededor mío y no quiero nada más. Game Day TV está erróneo, el juego más bello del mundo es el fútbol. La espejadora acá de mí de cabeza. Coupeville juega para atrás con el balón, retrocede, trata de hacer el contraataque, corrompe la línea con el lateral, la controla, uy, como la pisa. Coupeville con el balón, Dorado Academy la recupera. Para que no lo cojan, déjalo ahí, porque así va a sonar perfecto, confía. ¿No hay que cambiarle esto? ¿Qué? Hay que cambiarle. Mira a ver cómo está. Así está mejor. Dale ahí. Ya. No toques el mic, solo para el mic. Christopher con el balón jugando para atrás con Mauricio. Mauricio buscando el corte. No logra. Tiro de gol. ¡Uy! La tapa Lionel Sosa. Lionel buscando el tiro, buscando al delantero. Como había dicho, el equipo de Dorado Academy está cogiendo confianza para atrás. Esos dos errores le habían perjudicado. ¿Qué ha hecho? Tratando de confiarse con el balón. No, esto no puede. ¡Bien, Bossing! ¡Sale el portero! ¡Y la quitan! ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Ey! Yo digo falta, el árbitro no dice nada. Dragami con el balón, Matías. ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Matías! ¡Tiro! ¡Gol! ¡Sabe! ¡Matías! ¡Matías, te amo! ¡Papi rojo! ¡Le diste en el rojo! De verdad, qué golazo de Matías. No sé qué hizo el arquero, pero qué golazo. Pero también Christopher con el balón. Y la quita.
tiene Q-Baby. Ahí va la contra. Por acá mira, recupera una vez más. Y se va a probar. Uy. Gio Nelson está con esa seguridad. Uy. Sale el portero, sale el portero. Nada, yo lo que veo, la gente tal vez da confianza en la zona del portero, pero yo lo que veo es desesperación. Justo al principio del juego se está desesperando por completo. Lionel Córdoba nuevamente buscando para arriba. ¡Uy! ¡Cerquita! ¡Cerquita! ¡Vamos a agarrar la pipa! Corner para ahora Gami, buscando el tiro largo. ¿Qué ha sido eso? Q-Baby quiere sacar rápido. ¡Q-Baby! Dijo que tú haces más. Saca Mauricio, despeje. Mira, parece que hubo una falta. Uy, ¿qué hizo Mauricio? Se tira de barriga. Saque de banda. Uy. Jugada peligrosa de Q-Baby. Casi se tira de chilena, parecido a la de Alejandro Garnacho. Me parece que es una chilena muy necesaria. Honestamente, no sé qué trató. Uy, salva el balón Matías. Qué bien la dedicación de estos jugadores al deporte tan bello que estamos viendo ahora mismo. Me parece que no sé por qué Colo no ha hecho unos cambios. Uy, la tiene. No le llega, no le llega la fuerza de la patada para meter el gol. Yo lo corro para todos nuevamente, cómo se gira, lo corro y lo tiro. Abajo, ¿verdad? Abajo. Vamos al partido, quedando 56 segundos. 56 segundos. De la primera mitad. ¡Uy! ¡Ataja Gionel! ¡Uy! En el cuello. La controla mejor que ya ven y se salió. Pero ya. Miren, esta gente se está tirando unos clases. ¿Cuánto van los pobres? ¿Cuánto van los pobres? ¿Cuánto a cuánto? Espera, espera, stop. Stop time, stop time. Parece que va a ser un tiro gol de Mauricio. Se cree que está ahorrando. ¡Ay! ¡Atajo con los pies! ¡Atajo con los pies! ¡Falta! ¡Falta! ¡No con lo contó! ¡Yo la falta! ¡El árbitro dice no! ¡Cara! ¡Sigo gordo! La pasa para atrás. Controla. Uy, trató de jugarla un por la banda. De desesperación para Cupeville. ¡Qué bueno, Lionel! ¡Cómo la costó la rabia! ¡Tira la tierra! ¡Uy, ataja al arquero de Q-Baby! Q-Baby dice tiempo. Okay, suena como un radio así bien viejo en mi casa. Suena como... Va como Liga MX. Suena como like the action. Sí, vale, va a traer. Miren, el timer en el live dice 0-0, pero realmente quedan 17-1. Estamos, tú sabes, pues, en el live. Ahora mismo está saliendo a María Segarra con Jean Pablo en... Sí, te viste. Vuelvo a empezar el partido después de ese timeout. Tiro, pase para atrás, después del tiro gol. No pudieron. ¿Cómo te tira con mi mano? Uy. Buena tajada. Mira, eso iba a ser un gol de Gio. Corte. Posible gol de la Gami, no llega la pelota. Se acaba el primer tiempo del partido. Se acabó ya. No se vaya nadie. Sigan viendo. Todavía no se vayan, queda mucho partido.
No se vayan, que ahora viene la segunda parte. Ya mismo empieza de nuevo el partido. El que se ve este, pero el que va prácticamente, el que se va a ver cuando debe estar el ciclo. ¡Uy! ¡Para las nubes! Empieza la segunda parte del partido. Yo sé, porque estoy conectado. Trataron de peinarla. ¡Uy! Bro, this is my tío, you're gonna show on my side. ¿Cómo sería Matías? ¡Uy! ¡Qué roleta! ¡La pasa con el brazo! ¡Uy! No le llega la pelota. Como que se le olvidó algo en la patada, el balón. Trata de jugar la larga, alto, ataja Dionel. Dionel prueba de lejos. Ahí la tiene el hijo de Papo solo. ¡Uy! Para dando el portero de Cubaby. Está hablando de ese. Hay quien que le diga que la portería no está por allá. Lorenzo, Lorenzo. Ya, los hombres están bien difíciles, no me lo van a jugar. Lorenzo buscando el tiragol. ¡Se le va el balón! Mati derecha, Mati derecha. Mati va a ser bueno. ¡Vámonos! ¡Mira, tiro! Casi de las mejores jugadas del torneo entero. Lolo, Mati next. Tira de esquina para el equipo de Cooper Bull. Ni cerca. La coge Dionel Sosa, va para el saque largo. Tiro, apruebo. La tiene el hijo de Pamora. ¡Oh, no! ¡Darwin Núñez! ¡Darwin Núñez! La que se perdió. La que se perdió. La que se comió la derecha frente a la portería. ¡Izquierda, Reyes! ¡Izquierda! Falta de Dorado Academy. Tiro libre desde la media cancha. Número 9. Parece que va a ser un tiro directo desde Cupeyville, más allá de la media cancha. Oye, pienso que deberían hacer más cambios los jugadores. Hay mucho desgaste en este deporte. ¿Cómo se llama Matías? ¿Por qué no logra sacar el tiro para la taja y por qué no de Cupeyville? No sé por qué tan egoísta, tenía un compañero solo. Otra oportunidad de ver para Dorado Academy. Este saque de banda. 2-2 sigue el partido. ¡Mira Matías! ¡Solo una vez más el portero! ¡Una vez más el portero! Vi una falta ahí, no sé por qué no la contaron. Palo largo de Temoro. Christopher con el balón, la recupera Cupeyville. ¡Qué buena parada de Mauricio! Saque de esquina para Cupeyville, va a jugarla rápido ahí. Se metió el 4. Despeje de Matías. ¡Cierto!
Cantero mueva de fuera del área, la coge Gionel. Arquera, saca el sas. Saca el balón con la mano. La peinó. Casi, casi gol. Saque de meta para el portero de Kevin, la recuperadora Gaby Matías tratando el pase a Reyes, no le sale. Se fue Christopher, Christopher con la pelota, se la quita a su Kevin. Matías nuevamente intentando el uno contra uno, falta para el árbitro. Ve una falta de Dorado Academy en la media cancha. Va a probar, no sabemos si va al arco o si es una jugada preparada. El árbitro acomodando la barrera. Lo dice que se mueva más para la derecha. ¡Tira gol! ¡Uy! Tapado por la barrera. ¡Uy! Va a salir el portero. O va a probar. Sacó el portero. ¡Mano! ¡Tiene una mano! No la contó el referí. Como se ríe el árbitro sabiendo que no la contó bien. Y en el cuerpo buscando para arriba. ¡Uy! Casi como Zlatan el 2015, el 2017 para la LA Galaxy. El 2018. Despeje de Morales. Morales, vaya despeje. Bloquea Morales, se va a saque de banda para Upeyville. Pero metió un hat-trick en un minuto. Yo tuve tres goles. Él tuvo cuatro goles y tuvo dos asistencias. Se va Reyes por la banda. Uy, no lo ve. Reyes necesita comunicación. Matías con el balón. Matías regatea. Se va a córner para el equipo de Dorado Academy. Ya tú te ibas a otra persona. Reyes se va, uno contra uno, gol, 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 Reyes la metió en el ángulo, 3-2. La manda a las nubes. Dorado Academy con el saque de banda, ganando 3-2, acaban de hacer un cambio. Acaba de entrar Christopher para atrás. Saque de meta para Upeyville. El arquero la va a jugar larga. ¡Prueba! La mandó por encima del travesaño. Largo. La peina recibe. Estamos viendo un juego muy par entre Dorado Academy y Upeyville. Si el balón largo de Dorado Academy la ataja Upeyville. El arquero juega largo, como siempre. Presiona Matías. Se cagó el jugador de Upeyville, la mandó fuera. No sabe dar un pase. Uy, trató el pase entre medio. La sacó de nuevo. No tiene nuevo. Sacó de chip. Presiona a Chris. La tiene Chris. ¡Gol! 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 Le puedo decir que le está temblando las piernas. Una cara de desilusión en las caras de los jugadores de Upeyville.
acaban del timeout de Cubaybil. El equipo de Cubaybil. A ver. El equipo de Cubaybil va a ver si la puede remontar. Partido 4-2 ahora mismo. Lorenzo mete el pecho. Da todo para el esquiva. Uy, la pelota se juega en el aire, como el juego bonito. Uy, ¿qué hizo? Le dice Javi Valls como strikea cualquier pelota. Muy cierta. Se va, se va. Uy, despeje del jugador de Cupeyville. Morales con la pelota va a sacar. Saca largo. Muy bien recuperado el equipo de Cupeyville para darse la manda para la meta. Despeje de Dorado Academy. Uy, quita el balón Matías. Quita el balón Matías. Mati, llévatelo. Saque de banda. Cris aparece. Saque de banda de Dorado Academy. Está hablando ahí Cris Berevi. No le sale. Uy, cabecea, despeje de Morales. Bola en el aire, la bajan. Y... Déjate. Y la falla. Buen saqueñido. Pero corto bien, Matías. Saque largo de Cupeyville. El número 15 va a encarar. Se metió. ¡Bum! ¡Atajadón! La sacó el mismo a la banda. Saque largo de Dorado Academy. La coge el arquero. El arquero va a probar. ¡Bum! Cerquita pasó la pelotita. Mete una barrida nasty al número 15. ¿Qué clase de highlight? Eso queda ahí cerquita. Casi que se besa el escudo. Golazo. ¡Uy, al palo! ¡Al palo! Se salvó Dorado Academy. La coge la arquera. Prueba. La botó. No sabe patear la pelota. Otra vez. La tira al suelo, la tiene Matías. Se resbala. Se resbala. ¡Empujón ahí! ¡Empujón! Parece que alguien tomó la contra. Número 17 con el balón. Patea de volea. ¡Uy! Pasa cerquita. Pero no le da para el arco. Hubo una falta, agarrón por detrás. ¡Sí! Un agarrón por detrás. Se viene el frío. ¿Será jugada preparada o tiro al arco? Tiro libre. Le tira a Matías, número 7. Matías mirando al arco. Matías mirando al arco.
no sabe si patearla. Número 7 como Ronaldo. Lorenzo, nadie sabe, pero Lorenzo está en la banda, está solo, está solo. Míralo. Bien. ¡Ahí! ¡Bum! ¡Ah! ¡Uy! ¡Qué paro! ¿Qué cantó el árbitro? Estaba fuera del partido. Estaba fuera de la cancha. ¡Ah! ¡Así! Partido se calienta. Se calienta el partido. Lorenzo se creció. ¿Le sacan tarjeta? No le sacan tarjeta. Lorenzo se tiene que calmar o se va el partido de las manos. MacDiel suena el pitido. La tiene Matías. Tiro arco. Ataja el portero. Ataja el portero. Se va a cubrir. Mira la contra. Se metió. Uy. Está solo. Academy no quiere darle el balón, no quiere darle el balón a Cubeiril. Se pone 3-4-3 el partido. El partido se calienta. Está intenso este juego. Uy, mira. Cubeiril se viene arriba. Están con. Se calienta el partido. 4-3. La tira. 4 segundos. Se acabó la primera mitad. Quedan medio segundo, medio minuto. La bota fuera, perdiendo tiempo. 4-3 el partido, la primera mitad. Está partido muy intenso. Darwin Núñez. Estaba solo, celebra su primera mitad. Se acabó el partido, gana Dorado Academy. La final. Un buen partido que dieron. Se calentó el partido al final, pero Dorado Academy pudo controlar el partido al final de todo. Gracias por ver el partido. Gracias a todos. Los dejo. Fue un placer. Los amo. City Girls se viene, vuelve el fútbol femenino. Las City Girls se van a enfrentar al equipo de UHS, University High School, Puerto Rico. De Río Piedras. De Río Piedras. Veo muy favorito al equipo de UHS. Volvemos en breve.
No entendí lo de transition. Ok, básicamente cuando estemos... Cuando estemos en break, le das al slide de advertisements y le das transition para que cambie aquí. Y después lo pones en game otra vez. Este es el edit. Este es lo que se está viendo en vivo. Cuando estemos en juego, transition y se cambia el juego. Y esta es la mesa. Entendió. Eso es lo que importa, que entienda. Pero ahora estamos activos. Ahora mismo estamos activos. Ahora es que viene el juego que más esperaban. Yo creo que la mayoría de los televidentes esperaban este juego. Lo que es UHS contra Dorado Academy. Que tienen, tú sabes, una rivalidad. Además de la de Tazi, siempre se está hablando de Dorado Academy contra UHS. Por lo menos en UHS y en Dorado Academy se habla. Yo no sé en otras escuelas. Pero de lo que veo, el cuadro de Dorado Academy de las nenas está medio incompleto este partido. Y ya posteamos, así que mucho, muy activo mi gente. Mi gente, andamos en vivo desde la página de Instagram y de YouTube. Ahora mismo,
Muy buenas tardes, mi gente en YouTube. Estamos comentando. Ya el cuadro de UHS está preparado. Mi gente de Instagram pueden ver el live completo en YouTube. Tienen que darle search en YouTube. Ahí yo dejé el ad. Ahí yo dejé el ad porque no me deja ingresar el link obviamente en los comments de Instagram. Pero vayan a YouTube y denle search porque voy a terminar el live aquí de Instagram para que lo vayan a ver en YouTube y me apoyen. Yo voy a estar comentando. Tengo mi botellita de agua para que no se me traiga la lengua. Y acaba de empezar el partido, mi gente. Únanse al live de YouTube y estamos bien activos. Nos vemos. Empezó frío Rakami fallando un tiro al arco. Pero ahí hay muy buena defensa. Un turnover de las jerezanas. ¡La jerezana! Primer gol del partido para UHS, 1-0. Favor de la jerezana. Un tirito fácil. Tiro largo de Ana Segarra, no pudo. Empezamos. Ya es Gordils. Recoge el balón. Tiro largo de ya el Gordils. Uy, eso se vio. Eso pareció que entró. Eso pareció que entró, pero se ve por encima. Eso me asustó también. Tenemos al lado mío a Lionel Sosa, que se acaba de coronar campeón en la categoría Junior Varsity. Tenemos atrás mío a Jean Pablo Cortés, que roncó mucho y lo eliminaron en la primera ronda. Y la portera, pegó el balón. Muy buena defensa de Suan Rivera. Ana se agarra el ataque. Llama una falta, tiro libre de las Delfinas. Uy, pero eso fue toda bola. Toda bola, pero... Yo vi un poquito de contacto ahí. No sé, no sé ustedes. Me dejan saber cómo suena el micrófono, mi gente. Yo no tengo el mejor micrófono ahora mismo, pero... Se supone que... ¿Un micrófono? ¿El Yeti? Yo tengo el Yeti. Es que no lo traje. No encontré el cable. ¡Ay, Dios mío! Se ve más bien. Suena más bien, confía. El punto es que se entrecorta mucho, ¿no? No es que... Entre los dos equipos. No comenten mucho. Yo soy el comentarista. No, pero yo quería... Ah, mira el arco. Un shout out a los 20 que están viendo este live. Tira. La pues pasa. Swan. Devuelve el balón. Ana se agarra. No estuvo cerca. Diviértete ahí, pero es que yo estoy comentando con algo. No. Un tiro al arco. Muy buena. Muy buena tapada de la portera ya el Gordis. Donald Academy tiene que mejorar la defensa. Ya él no puede defender solo. Muy buen tiro. De verdad que sí. La jerezana al ataque. La número 4. La número 3 que tira al arco. Uy. Falló. La mantiene Dorado Academy. Saca la portera, ya él. La tiene Ana Cigarra. Muy buena defensa de la gente. Muy buena defensa de UHS. Al ataque. No pudo. Muy suave. Muy suave. Pelucha la portera. Tiro largo de la portera, cabezazo de las jerezanas. Recoge el balón de nuevamente. Tiro largo. La mantiene la jerezana. Es un contraataque. No pudo el tiro. Tiro muy corto. Muy largo, digo. Partido va 1-0. Favor de las jerezanas. Restan 10 con 20. Muy buena. Muy buen movimiento de Ana. No pudo. Pero el rebote de Elena no pudo. Muy buena defensa de la portera. Suena en la defensa, se cae. Muy buena defensa de Elena. Se va a pegar en el contraataque. Tira. Muy buena defensa de las jerezanas ahí. Recoge la portera. Muy bien tapada. La portera está empezó caliente hoy. Para el centro. Tiro al arco. Adelante 2-0 en el partido. ¿Qué, qué,
de movimiento de balón de las Jerezanas. Y viene Dorado Academy. El pase de Swan Rivera, la recoge de las Jerezanas. El número 17, el número 10. Me tengo que aprender los nombres. Ahí va Elena. ¡Ay! Una falta de la número 4. Eso parece que no fue una falta sin querer. Ay, pero hay respeto entre los dos equipos. Y ahí era, ahí está el árbitro teniendo una conversación con la número 10. Está jugando sumamente agresiva. Al tiro libre va Ana Segarra. Adelantando está Kiara Fuente. Está Suan Rivera. Está Elena. Y aquí viene Ana Segarra. Tira. Tiro. No pudo. Ana Segarra está saliendo de un de una lesión de tobillo. Este es uno de sus primeros juegos de vuelta. No sé si su primero, pero yo sé que es uno de los primeros. Está calentando para lo que es el torneo nacional. Para defender su Copa Nacional. Hay un saque de esquina. Hay un cambio de las Delfinas. Entra Ana, entra Gabriela de Ángel. Entra Gabriela de Ángel, sale Kiara Fuente. Muy buena defensa de la Jerezana, recoge Ana Segarra, recoge la Jerezana otra vez a la Jerezana, se va en el contraataque, muy mal tiro de la Jerezana. La número 3, que es González, su apellido es González, voy a decir los apellidos porque las tiene en la jersey. Ahí va, ahí yo me necesito aprender los apellidos. Tiro largo de la portera, recoge Elena. Muy buena defensa, muy buena. Aquí tiene, muy tiene Gabriela. Pero hay una falta de Elena. Hay una falta de Elena ahí. Se mantiene el juego la bola. Muy buena defensa Gabriela. La mantiene Ana Segarra. Ana Segarra es contraataque, tira al arco. Muy buen tapado. Muy bien tapada de la portera de UHS, la número 1. Tira gol. Muy buena defensa de las Jerezanas. Otro tiro largo. Otro tiro de Ana. No pudo. Están defendiendo muy fuerte las Jerezanas. No dejan ni un balón pasar. ¡Tiro! Llegó el pase al centro de Gabriela de Ángel, acompañado por el gol de Ana Segarra. Llegó el gol. Y acercan el partido 1-2 a favor de las Jerezanas. Hay un cambio, mi gente. Salió Elena, entró Josimar Crespo. Ahí hay una falta, ¿no? Una falta... ¿De quién? No la vi. Mala mía. Se sigue el tiempo, no se para el tiempo. Ahí hay un tiro libre de las Jerezanas. La va a patear la número 3, González. Muy bien defendido de las Delfinas. Otro tiro. Muy bien, muy buena defensa. Ahí va Josimar Crespo, la bota. La bota. Rivera en la defensa. Defendiendo a la número 4. La Jerezana. Muy bien tapada de la portera. Ya el Gordiz. Que la tira larga y la vende. La primera bola que cae en los trofeos. ¡No se preocupe! ¡Eso es parte de él! Seguimos jugando. Por eso no te quiero aquí. Hablaste malo. Es el trofeo de San Jorge. Parece que rompieron un trofeo. La tiene. ¡Uy! ¡Ey! ¡No hubo falta ahí! ¡Una falta sucia! ¡No hubo falta ahí! ¡No la llamaron! ¡Bola de la Jerezana! Yo vi una mega falta ahí. Jugada muy sucia, árbitro. Y bota el balón. Eso es. Dios sabe lo que hace. Viene el saque Josimar Crespo, se la da Swan Rivera, que la vende. Swan Rivera la vende. Y bota el balón a Jerezana, no se pudieron ir en el contraataque. La razón por la cual que Dorado Academy ganó en Bosselvire. Ahí va la Jerezana. La número 4, muy bien tapada de la MVP Josimar Crespo. La número 28, que acaba de llegar al partido y está entrando caliente. Muy está haciendo muy buen efecto para el equipo de Dorado Academy. Ahí está en el pase de Ana. La botó la de Jerezana. Chequea el tiempo. ¿Cuánto hay allá?
4.37. 4.37, estamos muy atrás, estamos muy atrás. Dale, dale menos 60, dale menos 60. Y ya, menos 60, menos 60. La defensa de Dorado Academy en esta posición. Menos 60, menos 60 y ya. Menos 60 y ya, porque es un minuto. 4, no, no 5, 4. Ya. Sí, porque estás en 4, no en 5. Sí, sí, estás en 4. La mantiene Ana Segarra en juego. Muy buena defensa de la Jerez, nada número 3. Yosimar con el balón. Muy buena defensa de González, que tira el arco y otro gol más. Ya el Gordiz se adelantó. Buena presión de Yosimar. Y tuvo que pagar por ese error 3-1 a favor de las Jerezanas. Muy buena defensa de las Jerezanas. Ahí la tiene. Tiro largo de Yosimar. La portera la saca. La portera la saca en medio. UHS recuperando el balón. Muy buena defensa, la mantiene. Yosimar la tiene, Ana Segarra. Se van en contraataque. Y Ana Segarra puso la pierna ahí, hay falta. De la número 11. Ahí hay un tiro libre para la Cenezana. La va a tomar González. Miente, perdóname por el sonido del mic, pero yo no lo puedo arreglar, el mic es así. Mantiene la bola, UHS, tiro al arco, recogida por la portera, ya el Gordiz, tiro largo, Ana Segarra que mantiene control del balón, pero ahí está la defensa, no pudo el tiro, se le hizo muy incómodo. La número 11 pide cambio de balón, el árbitro dice que no, sigue jugando las Jerezanas, un robo de Ana Segarra, no pudo. Ahí están las Jerezanas. Ahí están las Jerezanas. Calmando el balón. Muy buen pase en medio. Se van en ataque. Muy buena defensa ahí de la número 11 de Dorado Academy. Y recoge el balón Yael Gordiz. Tiro largo de la portera. Cabezazo de la número 17. Ahí está Yosimar. Gabriela. Al gol. No, no la tiró. ¿Qué hace? Tiro. Tiro de la Segarra. Muy buena defensa de la número 3 de las Jerezanas. Ay, Dios mío, pero ellas están on fire en la defensa. No sé por qué a ella no le pegó. Te hubiera pegado ahí, estaba cómodo el tiro. Muy buena presión de la número 6, Juan Rivera. Aparentemente fue fuera de ella, ella no la tocó. Pero los árbitros parece que les pagó la escuela equivocada. Le quiero dar las gracias a los 21 que están viendo este live, a los 24. Seguimos grinding. Un tiro al arco, no pudo ser, la portera está ahí, la portera sigue ahí, no pudo. Otro gol más, otro error y otro gol más. De las Jerezanas va 4-1 a favor de las Jerezanas. Están dando de qué hablar hoy en el torneo de Dorado Academy. Ana Segarra no pudo con el tiro largo. Muy buena defensa de Juan Rivera, que es la pared mágica de Dorado Academy. Pero ha estado sufriendo hoy en el partido. Ana Segarra. Mantiene el control. Ana Segarra está dentro de la bola y la recoge la portera de UHS. Ahí está el número 4 igual. Recoge el balón la portera. Un cabezazo de las Jerezanas. Casi autogol, casi autogol. ¿Qué? Quedan 20 segundos en el partido. Cinco segundos en el partido. Y, señoras y señores, se ha culminado la primera mitad del partido entre Dorado Academy contra UHS, senior femenino. A favor del partido lo tiene
la serie Sanas, 4-1. Ok, regresamos en breve, mi gente, no se vaya nadie. Y sigan las instrucciones del advertisement. Miente, ya sonó el primer silbato, ya mismo volvemos al partido. Si no has estado pendiente, en resumen, básicamente lo que ha pasado es que las Cerezanas han dominado a las de la casa. 4-1 está el partido. Seguimos active, mi gente, seguimos active. Recuerden follow a la página de Instagram, a la página de TikTok, a gamedaytv.pr. La página de YouTube, It's Game Day TV, y nuestra página de Facebook, Game Day TV, exponiendo a los locales. Actually, Game Day exponiendo a los locales. Disculpe, no el TV. El TV pichea. Empezó la segunda mitad de este partido. El balón. No ma- uy. Uy, ok. Hay una presión de las delfinas. Uy.
Y ahora se agarra su segunda falta del partido. No la vi limpia. No la vi limpia, mi gente. No la vi limpia. Las Delfinas están frustradas. Se les nota en el rostro y en la actitud. Tiró. Tiró libre de la Jerezana, no pudo. Ahí viene Ana Segarra, ahí viene Ana Segarra en el contraataque, no pudo. Y la recoge la portera de UHS. Tiró al medio. Muy buen pase. La recoge la Jerezana, fuera de la Delfina. Pasa al medio, a la número 10. Ahí está la número 4, ahí está la número 4. Tiro al arco, no pudo, muy buena defensa de la Delfina. Recoge el balón. Tiro de esquina, hay un tiro de esquina de la Jerezana. Pasa al medio, tiro sobre la portería. El balón lo retiene la Delfina. Tiro largo de Yael Gordiz, de la cabeza del número 17, esa es Mujica. Yo era Mujica, ¿verdad? Se dice Mujica. balón al otro lado, el tiro de esquina, al otro lado. La mantiene Ana Segarra. Ana Segarra el tiro, se la da a Yosimar Crespo. Muy buena defensa de la Jerezana. Ahí habían no una, no dos, no dos, pero tres. Me estoy tragando la lengua, necesito más agua. Voy a tomarme un poquito de agua. Yosimar, tiro largo, no. Un saque ilegal. Delfinas se están desesperando. Y las Jerezanas, al revés, están manteniendo la calma. Que lo ha mantenido dominando el partido. 4-1. Yosimar Crespo calma el balón, se la da de Ángel. De Ángel en el ataque. Muy buen fake de Ángel, no pudo. Y se volvieron. No hubo comunicación ahí en esa posición de las Delfinas. Tiro largo de la portera. No puede retener de Ángel pone la pierna, no pudo. La portera estuvo ahí. Tiro largo de la portera. Ana Segarra mantiene el balón. Y el balón se va a favor de las Delfinas, de las Jerezanas, perdóname. Juega con el tiempo, chequea cuánto tiempo hay. Si está adelantado o atrasado, juega con el tiempo. Tiro largo de las Jerezanas, no pudieron. Oiga, dale menos uno hasta que llegue a 10. Hasta donde está ahora. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Update us on the time. 30, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 20. Déjalo ahí. Estoy manejando lo del tiempo porque. Pero parece que hubo un error ahí de la portera, Yael Gordiz. El balón lo mantiene. La Jerezana, la número 4. Al tiro de esquina. Muy buen tiro de la número 10. No pudo. Centímetros de la portería. Cabezazo de Gabriela de Ángel, no pudo. Fuera del balón. La posesión le pertenece a las Jerezanas. La número 17, esa es Mujica. Número 17 al saque. Muy buena presión de UHS. UHS pase largo. Yosimar mantiene. Muy buen pase de Ana. Gabriela de Ángel no pudo encontrar a él en el centro. Muy buena defensa de las Jerezanas. Tiro largo de Yosimar, no pudo. Se están desesperando las Delfinas, las de la casa, se están desesperando. Tiro largo, Yosimar, otra vez, no pudo. No pudo. Muy buena presión de Ana Segarra. Muy buena presión de Ana Segarra. Mantiene el balón. El centro de Elena no pudo.
Muy buena tapada de la portera. La mantiene la número 10 de las Cerezanas. Pase, pase al medio. Tiro largo de la número 4 y mantiene el rebote. La número 10. Otro gol más. Para las Cerezanas, 5-1 el partido. 5-1 el partido. Las de la casa sufriendo un poquito en la defensa. Como yo le digo, fast break, todos los fast break de las Cerezanas han sido muy buenos y han mantenido goles en la mayoría. Porcentaje muy alto. 5-1. Ana Segarra se desespera con el balón. Muy buena defensa de la número 3 de las Cerezanas. Ahí la tiene la número 10. Muy, muy buen manejo de balón, muy buen movimiento. El centro muy adelantado. No le llegó a la número 4. El balón le pertenece a Dorado Academy. Aquí viene la portera. 5-1. No hemos metido dos goles, no hemos metido dos goles. UHS en el contraataque, 2-2. Muy buena defensa de la MVP Yosimar Crespo, no llegó. Tiro. Tapada por la portera, ya el Gordiz. El balón le pertenece a la Cerezana en la esquina. Arregla el tiempo, 7-20, 7-20, un centro ahí de la Cerezana, no pudieron. Tiro. Ahí está. Ahí está la defensa, la ofensiva. Ahí viene Gabriela de Ángel con el balón. No puede mantener el balón. Muy buena la defensa de UHS. Gabriela de Ángel trata de patear, no pudo. Un pase de Ana Segarra, tampoco llegó. Ahí está la defensa de la número 3, que centra el balón a la número 4. Muy buena tapada. Muy bien tapada de la portera ya el Gordils. Muy bien tapada de la portera. Gabriela de Ángel no pudo mantener el control del balón. Estoy comentando. Ah, tú no. Muy buen tapado de la portera de las Delfinas, que está caliente en el partido de hoy. Cuando ha tenido que estar ahí, ha estado ahí. Pero cuando la defensa no está ahí, ella afortunadamente tampoco. Desafortunadamente, mala mía. Elena, tiro al arco, no pudo. Way off. Ay, qué sueño, mi gente, qué sueño. Palón que está en mis piernas ahora mismo, se la di a Elena. Elena en el saque. Y la botó. Desafortunadamente, la regaló. Yo creo que la desconcentré. Para la próxima vez no digo nada. Ay, pero es que no es ella nada más. Las Cerezanas también regalan el balón. Muy buena defensa en el pase. Muy buen control de balón. Centro de las Cerezanas, no pudo. No hay nada ahí. No hay nada ahí. Mi gente, recuérdense suscribirse al canal con notificaciones para que le llegue la notificación de cada video y cada live. Tiro al arco. Muy buena defensa de la número 28 de las Delfinas. Esa es Yosimar Crespo. Muy buena defensa de la número 11. Esa es Ana Segarra. Ahí está. Swan Rivera. Tiro al arco. Muy buena defensa de ambas. Yosimar y la portera Yael Gordils. Otro tiro. Estuvo cerca. Ana Segarra con el centro. Ahí está la defensa. Muy buen manejo de balón de la número 10. No se comunicaron ahí. La mantiene la Cerezana. Cerezana en el contraataque. Tiro al arco. No pudo. Gracias.
Transition, han llamado tiempo, mi gente. Regresamos en breve. Sigan las instrucciones de los advertisements. Gente, ya regresamos al partido. Desafortunadamente un partido muy abierto para las de la casa. Y afortunadamente un partido muy abierto para las cerezanas. Están teniendo un super buen partido. Permiso, mi gente, estoy comentando. Mi gente, vayan a Instagram y denle un follow a Lorenzo. Por favor, que no me deja comentar en paz. Le voy a quitar el clip del vlog. Bedtime backup. Mi iPhone me está diciendo que es hora de dormir. Yo me duermo temprano, mi gente. Yo soy un hombre que coge sueños rápido. Pero estoy haciendo sacrificio para ustedes hoy para traerles mejor contenido. Y los juegos desafortunadamente están atrasados, pero eso no te tiene. Porque después de aquí viene el partido de la noche. Otro gol para la Jerezana. 6-1 dominan el partido. Quedan 3 minutos con 21 segundos. Y las Jerezanas dominan totalmente a las Delfinas. ¡Ay, Dios! Para el tiempo, mi gente. No, sigue el tiempo. Perdóneme, sigue el tiempo. Mientras ahí está la muy buena defensa de la número 8. Esa es Gabriela de Ángel, las Delfinas. Dominan el balón, tira al arco. Hay un gol de las Delfinas, la número 11, Ana Segarra. Pudo entrar la bola a lo que es la portería. Por fin 2-6. Favor de las Jerezanas todavía. Quedando. Anda mal. Varsity. Tiro. Muy buena defensa de Josimar Crespo. Al ataque la Jerezana, no pudo salvar el balón, la mantiene los Delfinas. Tiro largo de Yael Gordils. Muy buen movimiento de balón de Ana Segarra. ¡Otro! ¡Un crossover! Acaba de ver un crossover en soccer, mi gente. Pero desafortunadamente eso le costó la rodilla a Ana Segarra. Aparentemente le duele un poquito el tobillo. El tobillo que estaba regresando de la lesión. Mi gente, el tiempo ha parado. Tiene que parar el tiempo. ¿Por qué te estás enseñando eso? Ese es el juego más explosivo del año. Papi, el juego más explosivo del año es el que viene después de este partido. El de Coupeville contra Dorado Academy en la categoría Varsity Masculino. No se vaya nadie. Están calentando ahí los Falcons. Miren, me dicen a qué torneo quieren que visitemos después para hacer los mic-ups y hacer nuestro contenido. ¡Uy! Hola, tiene UHS. Cállate. Muy buena defensa.
de la Jerezana. Restan 50 segundos. Dorado Academy buscando gol en desesperación. Muy bien tapada de la portera. La portera de UHS ha estado ahí en casi todos los goles. En todos menos dos. Para las Delfinas. Ah, para las Jerezanas. En contra de las Delfinas. Muy buen partido de las Jerezanas el día de hoy. Completamente dominaron a las de la casa. Defendieron muy fuerte. Las vi muy agresivas. Un tiro fuerte de Ana Segarra no pudo ser. Dorado Academy se desesperó. No pudo encontrar gol. La defensa de UHS fue demasiado para las Delfinas del partido de hoy. Y en celebración, la Jerezana culmina el partido. 6-2. 6-2. Tengo que estar en desacuerdo contigo. Este es futsal, no podemos decir nada. Cabo, este es futsal. Quito y lo vi like. Mi gente, no se vaya nadie. Seguimos activos en el torneo de Dorado Academy. Ahora viene el juego de la noche. Un saludito al equipo Yeni, que ya está peor. Estamos activos, mi gente, estamos activos. Vamos a entrevistar aquí a los del crew. Echa la cámara para acá, Edwin, y después échate para acá para que salgas también. Tenemos a Lorenzo Morales. Dime algo ahí, Lorenzo. ¿Cómo están? Escriben ahí. Están bien activos, ya tú sabes. También activo. Sí me gusta. ¡Qué peligro! ¡Anda, mal! ¡Ey!
ya que quitaron la música, tenemos el podcast de Game Day. Estamos aquí con Jan Calvin, que se está gozando una Oreo frita. Eso está marrón. ¿Se lo quemaron? Se las quemaron, mi gente. En verdad que es un quiqueo. Ya último juego de la noche, quiero tener un segmento donde la pasemos bien. Aquí están los de séptimo. Ahí están los de JV apoyándome. Octavo. Bueno, es que ustedes todavía están en séptimo. Ya, yo me quedé en el año pasado, mi gente. Yo todavía estoy en 11. Y el año que viene voy para Sagrado, así que... Por ahí vayan a la story de Instagram, mi gente. Y denle al link para que vayan a ver el juego. Yo no sé por qué estoy promocionando el live de YouTube en YouTube. Eso no va a hacer nada. Pero ponlo allá. Ahí estamos. Ponlo para allá. Ponlo para allá, mi gente. Ramón, vente para acá, papi. Mi gente, vamos a tener otra entrevista más con el estudiante del año, Ramón Arroyo. Ramón, dile algo a Tere, que Tere nos está viendo ahora mismo. Tere nos está viendo. ¿Cómo estás, Tere? Tere, Ramón te manda saludos. Ramón dice... Hola. Hola. Muy bien, Ramón. Ramón, ¿qué tú piensas de este partido? Este partido va a estar interesante. Yo espero que esté intenso. Es un partido que yo espero que esté bien intenso, de verdad. Cupaby. Dale un chabra a Jan Calvin, que el cumpleaños mañana. Dile ahí tú. Dile ahí tú. Quiero darle un shout-out a Jan Calvin Boria Roman, que cumpleaños mañana a los 14 añitos. Muchas felicidades a Jan Calvin Boria, mi gente, en el chat, por favor. Ponlo en uno. Ya empezamos. Ahí está el equipo de Dorado Academy, preparándose para su partido, están haciendo la oración. Ya el equipo de Cupayville está preparado. Si me pueden conseguir... ¿Me pueden conseguir los nombres de los jugadores? ¿De los míos? De los de Cupayville, porque los míos yo no los sé. Está Javier Hopgood, está el capitán, ¿cómo es que se llama el capitán? El Adrián, el que está abrazando el coach. Adrián, yo creo que se llama. Yo voy a ver. Pero ya, mi gente, los que están atrás mío, les pido silencio, que voy a comentar. Ramón, tú vas a ser mi guest hoy. So tú, si quieres, puedes hablar. Estamos aquí con el mejor analista de deporte en Puerto Rico, Ramón Arroyo. Y también estamos con Game Day TV, que yo no lo conozco, pero yo soy él. Así que... Esto va a ser un partido sumamente intenso, mi gente. Lo que es el equipo de Cupayville, que son uno de los favoritos. Son uno de los favoritos en ganar la Copa Buzzer Beater. Y Dorado Academy, que son uno de los competidores más competidores de los competidores. ¿Qué? ¿Esos son los mejores? Cupayville, currently... Hola, mi gente, les voy a dar un sneak peek de lo que son los Power Rankings de... Oiga, pido silencio. Pero nada, mi gente, les voy a hablar un poquito sobre lo que son los Power Rankings de Game Day TV para soccer, que eso viene pronto, pero les voy a decir los que están en los top 3 de ambas ramas. No les voy a decir en qué orden, pero les voy a decir los mejores 3. El de las nenas es uno que va a estar sumamente apretado, porque son un montón de buenos equipos. Y comenzamos con el partido. Ya un tiro fuerte. Estamos activando lo que es las redes sociales. Ahí va, tiro largo de Cupayville. ¡Diablo! No pudo ser. Estoy aquí compartiendo los links. Está bien, la bota para el gimnasio. Salvaron la cámara. Mi gente,
La bola estaba adentro. Había Hopkins con el pase al centro. Muy bien tapado de Diego Vázquez, el portero de Dorado Academy. Tiro en mano de Javier Hopkins, no pudo. Bola le pertenece a los Delfines. La tiene Dominic. Dominic a Sebastián Rosa, Diego Vázquez. Pasa al medio, Diego Vázquez la vende. ¡No pudo Javier Hopkins! Muy bien tapado de Diego Vázquez, que está en todas. Diego Vázquez está en todas, mi gente, en todas. En absolutamente todas. Muy buena defensa de los Delfines. Esto va a ser un partido sumamente apretado, mi gente. Perdóname por el tiempo, eso es mala mía. Pero estamos ahí, vamos a restarle. Estamos ahí, mi gente, estamos ahí, estamos ahí. No pudo, ahí fue bien tapada, muy buena defensa. Uy, falta de Gabriel Murati. Gabriel Murati, un jugador que está regresando a una lesión, de las peores lesiones, una lesión de su ACL. Y ha debutado fuerte para los Delfines, está calentando para lo que es el torneo nacional Buzzer Beater. Que quiere volver a llegar al Final Four. Y si Dios quiere ponerse en esa final. Pero contra equipos como San John, San Ignacio, San José, Tasis, va a ser muy fuerte. Cupeyville. Ya les di los top 5, no se los di en orden. Pero les prometo que esos son los primeros 5 en la lista. Solo que no están en orden, mi gente. La mantiene Sebastián Rosa. Sebastián Rosa la pone en juego. Diego López no pudo. Muy buena defensa de Cupeyville. Cupeyville la pone en alta al juego. La muy buena defensa de Dominic. Diego López pasa atrás, la mantienen en calma, pasa al medio. Ahí está la defensa de Cupeyville. Portero tira al arco, muy buen pase a Diego. Y Javier Hopkins pudo rebotearla lo suficientemente bien para meter un gol. El primer gol del partido. Ahí está Cupeyville. 1-0, favor de los Falcones. Un turnover de los Delfines, mi gente. El último juego, ¿verdad? Sí, último juego de la noche, mi gente. Vamos, Murati, Murati, Murati. Guía, Murati la tiene. Mi gente, tenemos un partidazo aquí en lo que tenemos, mi gente. Les prometo que en la próxima transmisión voy a traer un mejor micrófono. Pero seguimos adelante. El tiro libre lo va a tirar Gabriel Murati, el de la selección nacional. El que está haciendo el comeback story, mi gente. ¿Podrá empatar el partido aquí en Dorado Academy? ¡Tiro al arco! Ahí está la barrera para los Delfines. El partido está empate 1-1. Javier Hopkins mantiene el control. Ahí está la defensa. No está la defensa. No está la defensa. Un gol del número 10. Ese Adrián de Cupeyville. El Capi. Adelante el partido 2-1 a favor de los Falcones. ¿Qué partidazo tenemos aquí? Ramón, dime tú qué tú piensas. Esto está bien intenso. Muy intenso, de verdad. Muy intenso, de verdad. Me está parando los pelos. Diego Vázquez, tiro largo, cabezazo de Diego López, tiro del portero, no pudo. Diego López, ahí para los Delfines. Gabriel Murati, tiro al arco, muy bien tapado del portero de Cupeyville, el número 1. Cabezazo de Dominic y hay una falta. Hay una falta del número 9, ese es Javier Hopkins.
Javier Hubgood, que tuvo partidos de 6 goles en la Copa Nacional el año pasado. Muy buen jugador, tremendo jugador. Pero se tiene unos chistes charros cuando tiene el micrófono puesto. Número 16. Él pasa en medio de Akupevic, no pudo. Ahí está el número 10. Al contraataque, Javier Hubgood lanza a la portería. Tapado por posiblemente uno de los mejores porteros en Puerto Rico. Not being biased, ese es Diego Vázquez. Bola le pertenece a los Falcones. Ahí está Eduardo. Miente, Eduardo salió por Diego López. Pase con el pecho. Tiro al arco y ahí está el portero, Diego Vázquez. Muy buen centro, no llegó a tiempo el número 16 de los Falcones. Balón le pertenece a los Delfines. ¡Uy! ¡Peluche! ¡Dominic Ortiz! ¡Ay, Dios mío! Para el reloj. Javier Hubgood está inconsciente, conscientemente. Eso no hace sentido. Pero qué caramba hace sentido aquí en Puerto Rico. Dime tú, Ramón, ¿qué hace sentido en Puerto Rico? Nada, absolutamente nada, mano. Simplemente vive la vida, sonríe y pásala bien en Puerto Rico, mi gente. Le quiero dar las gracias a los 32 que están viendo este live. Sumamente agradecido por la audiencia que estamos teniendo. ¡Uy! ¡Chino! ¡Uy, rajeta! La recoge el portero de Coupeville. El número uno, el portero de Coupeville es el Jan Rivera. Muy buen pase con el pecho de Javier Hubgood. Al ataque el número 16, no pudo, bien tapado por el portero. Gabriel Murati trata de controlar el portero. Tiro de Javier Hubgood que ha tapado por Diego Vázquez. ¡Ay, Dios mío! No tengo suficiente agua. Macho, mano, estas son muchas palabras lo que tengo que narrar ahora mismo. Un partido sumamente rápido, sumamente intenso. Tiro largo del portero. La tiene Diego, tiro largo de Diego. Pasa al medio Gabriel Murati. Controlando el balón. ¡Uy! Al ataque, Dorado Academy. Recoge el portero de Coupeville. ¡Qué juego! ¡Qué partidazo tenemos aquí! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso es una falta! Del número 16 y le dan tarjeta amarilla a Coupeville. Primer warning. Una jugada sumamente sucia y sumamente desagradable al deporte de futsal. Y se están quejando los Falcones cuando claramente hasta la misma banca sabe que eso fue falta. Están frustrados. Todos están frustrados. Hay respeto entre los árbitros, obviamente. Se les va a pelear lo que esté en desacuerdo, pero hay desacuerdos de vez en cuando, pero siempre hay respeto, mi gente. Hay que respetar. Sebastián Rosa. Balón le pertenece a Coupeville. Parece que hubo un turnover de Sebastián Rosa. Y Chino está confundido. No sabe qué pasó. No puede hacer. Tiro libre de los Falcones, mi gente, aquí en la casa de los Delfines, Dorado Academy, aquí en Dorado, Puerto Rico. La isla del encanto, el mejor pueblo, el pueblo del encanto. El tiro. Fue un mal tiro. Mala decisión de Scapi, el número 10, ese es Adrián, el de Coupeville. El centro no estuvo ahí, la defensa muy... Muchas gracias, brother. Muchas gracias. Javi, una calma. Hay calma. Calma. Balón le pertenece a los Falcones. Aquí viene Javier Hubgood. Se la da a su compañero del colegio. Controla Hubgood. Muy buena defensa. Tiro de Murati. Muy mejor defensa de número 12. Y Dominic bota el balón. Dominic, uno de los mejores jugadores en este equipo y solamente está en grado 10, que le quedan 2 años más para representar al colegio.
Muy buena defensa en cabeza. Aquí se fue Eduardo. Eduardo no pudo. Controlado por Kupaybi. Muy buena defensa ahí. Mejor ofensiva. Muy buen movimiento de balón. Pase largo, no pudo. Cabezazo de Dominic. La bota dorada Academy la mantiene. Los Falcones. ¡Uy! Muy buen tiro de Javier Humgood, pero mejor la tapada del portero Diego Vázquez. Eduardo controlando el balón, se la pasa a Gabriel Corte, del número 17 de Kupaybill. Aquí viene el número 10, Adrián. Y hay una falta del número 30, Dominic Ortiz. Y el árbitro se molesta un poquito con él. Está hablando. No le va a sacar amarilla, no creo. No creo que fue amarilla. Para el tiempo. Adelántalo ahí. Gente, un partidazo, Ramón, un partidazo. Los jugadores están medio cansados. Los jugadores, bueno, deben estar cansados, todo un juego sumamente rápido. Diego Vázquez comunicando. Aquí viene el tiro libre de número 16 de Kupaybill con la barrera. ¡No pudo! Un tiro para pelo. Asustó. Tiro largo. No pudo controlar el balón Diego López. Muy buen pase del número 10. Mejor la defensa de Sebastián Rosa. Sebastián Rosa controlando el balón. El pase a Diego López. Diego López se adelantó un poquito. Pero él no está cansado. Él dice que él puede recuperar el balón. Puede recuperar el error. Pase largo del portero. Controla Murati. Pase largo al portero. Controla el portero. Diego Vázquez. Chino 2 contra 1. Mantiene control. La mantiene control. Chino. Chino, muy buena defensa de los Delfines. Qué golazo, mi gente, qué buen pase. 3 contra 2, 3 contra 1 en esa posesión. Chino pudo salir del balón, la centró, se la dio al zurdo Diego López, que tiene ya 2 goles en este partido. Y ahí están jugando Papa Caliente, el balón agarró, y no solo agarró, puso la mano, y la banca no lo puede creer. La banca de Kupaybill no lo puede creer. Wow, gente. Qué partidazo, de verdad. Compartan, mi gente, no sé, compartan este live. Y recuerden suscribirse al canal. Hay tiempo pedido de los Delfines, no se vaya nadie. Sigan las instrucciones de nuestro advertisement. Recuerden, mi gente, compartir el partido, compartan el live con sus amigos, con los fanáticos que conozcan de este colegio, compartan el partido, mi gente. Y no se olviden suscribirse al canal con notificaciones para que llegue una notificación cada vez que subamos un partido, mi gente. Regresamos al partido, mi gente. Está empate este partido Dorado Academy contra Kupaybill School. Un partidazo de verdad en el varsity masculino. El último juego de la noche y definitivamente el juego que todo el mundo quería ver. Tiro libre de Murati. ¡Adiós! Estamos
estamos viendo, gente. Diego López en el clutch. Diego López está teniendo un partidazo. Tres goles, mi gente. Ahí está la defensa de Dorado Academy. Muy buen control de balón. Oye, justo se la roba Murati, Trata de centrarse a López otra vez. Se la centra, se la pasa a Chino, no pudo cogerla a Chino. Balón le pertenece a los Falcones. Muy buena defensa de Dominic, que la manda para buen sitio. Tiro del portero, la mantiene en mano Diego Vázquez, el portero del año. La tiene Diego López. Diego López se la da Chino. Chino, el tiro largo, no pudo, estuvo cerquita. Estuvo cerquita el gol de Chino. Ahí es Hopkins, mantiene el control. Trata y lo puede hacer. Golazo. Empata el partido de Javier Hopkins 3-3. Mi gente, qué clase de gol de Javier Hopkins. Buen manejo de balón. Pudo controlarla, hacer el spin. Tocó la bola al techo. Wow, wow. Yo nunca he visto un manejo de balón tan impresionante. Aquí se terminó la final, mi gente. Se terminó la primera mitad de la final, mi gente. Estamos cambiando de lado. No se vaya nadie. Un saludo de parte de Game Day TV a todos los boricuas que viven en Arkansas. Ya sabes, tío. Saludos. Quiero dar un shout out al mejor college counselor que hay. Visité de Durán, como que a la verdad que FIU number one, like, gracias Missy. Shout out, que tengan buenas noches. Missy, ya sabes, te queremos aquí en Game Day TV. Mi gente, recuerden compartir el live stream con todas las personas conocidas que pues, les interese ver este partido de futsal. Y si no les interesa, dile que dejen un like. Dile que por lo menos vayan y dejen un like y se suscriban al canal. Estamos tratando de llegar a los 500 suscriptores. No sé por qué los papeles están apagados, pero tú estás conectado al wifi. Ah, yo por eso es. Mira, los comes están apagados para los que estén conectados al wifi de la escuela. Si tú estás en la escuela viéndonos ahora mismo, primero de todo no entendería por qué, pero gracias por el apoyo. Si estás conectado al wifi no vas a poder comentar. Ponlo en uno.
X1, estamos en X1. Regresamos al partido, mi gente. Estamos en la segunda mitad. Baby con el tiro. No pudo. No pudo. No pudo. No pudo. No pudo. Tiro largo de Cupay. Ahí hay una falta personal del número 10. Ese es Adrián. El capi de Cupay. O sea, es su segunda falta. Yo no sé si suena mejor el mic así. Ustedes me dicen. Si no suena mejor así, pues... ¡Tiro de Murati! No pudo muy bien tapado el portero de Cupay. ¡No pierda bola! ¡No pierda bola! Lo pago, te mandó el screenshot y tú encima de la cara. ¡Uy! Se resbaló, Bungo. La mantiene el juego. ¡Tiro largo de Diego López! No pudo. Mantiene en control el balón el portero de Cupay. Ese es Rivera. Muchas gracias a los 43 que están viendo este live ahora mismo. Recuerden dejar un like y suscribirse al canal para que no se pierdan la mejor cobertura de deporte en la isla. 4-6-4, 9-5-18. Cabezazo, se va fuera el balón. ¿Metieron otro? Suena tres veces mejor así. ¡Muévete! Un centro. No pudo. ¡Chilena de Murati! ¿Cómo se atreve a hacer eso? Gabriel Hungut al contraataque, muy bien defendido por el portero, pero no pudo. Llegó otra vez ahí. Llegó ahí. El gol del número 10, el partido está 3-4 y hay una lesión, mi gente. Dominic Ortiz está lesionado. Parece que cayó fuerte ahí, le dio muy duro la pata del número 10. Metió gol, pero pues desafortunadamente se llevó la pierna de nuestro jugador Dominic. Están dándole terapia, están dándole ayuda. Puede jugar, mi gente. Él puede jugar. Puede jugar. Se levanta del piso. Dominic está bien. Puede jugar, está duro. Está duro. El hombre es hombre, es hombre. Es hombre, mi gente, es hombre. No creo que es hombre, yo creo que está hecho de hierro, porque sobrevivir una patada así de fuerte no es de cualquier macho, o sea, es fuerte. Pero, turnover. Tiro largo, ¡ay! Se le escapa el balón al portero Diego Vázquez. Qué susto pasó, pero su reacción fue más rápida. Tiro fuerte de Diego Vázquez, la cortó. Cupayville mantiene el balón. La calma es mantenida por los Falcones. ¡Uy! La bola vino para acá. Yo no juego. Saque. Cabezazo de Javier. No pudo ser. Se fue por encima. El balón lo tiene el portero Diego Vázquez. Tiro largo de Diego Vázquez. Deja que la bola se meta el portero para que puedan sacar. Cabezazo de Javier. No pudo ser. Muy buena defensa, muy bien tapado de el portero. ¡Tiro largo! ¡Mejor la defensa del portero! ¡Qué tapada! El pase, el tiro malísimo, el tiro. La tiró para el baño de la mujer y no para la portería. Tiro largo. ¡Uy!
un poquito más, pero qué tiro de Diego López no pudo ser, tristemente. Mejor el pase del portero. Turnover, turnover. La mantiene el portero Diego Vázquez. Tiro largo, está tratando de encontrar a Diego López, el zurdo. El zurdo trata de centrar el balón, no pudo. Muy, muy buena la defensa. Tiro largo, vende el balón el portero. Diego Vázquez. Tira largo. Le dio al cable, le dio al cable. Eso es, yo pienso que eso debe ser un replay, porque ese cable, no sé por qué está ahí, de verdad que no sé por qué está ahí. Bueno, obviamente es lo que mantiene la división de la cancha, pero pienso que se debe hacer algo para, ¿sabes? Cuando esté la cancha los ¡Chino! ¡Ah! Pero lo agarraron, hay una falta. Va a haber tiro libre para los Delfines, mi gente. Va a haber tiro libre. Ramón, buen provecho. Eso está bien bueno. Gracias. Lo que está comiendo ahí. Está comiéndose qué. ¿Qué es eso ahí? Esto es paella. Paella. Se está comiendo un plato de paella, Ramón. Ahora mismo. Si tú quieres el tuyo, ve, pasa por la cantina. Cómprate los tickets primero. Tiro. Buen tiro de Chino. Buen pase de buen Murati. Mejor el tiro de Chino. Mejor la tapada del portero. Cabezazo. Cabezazo. ¡Oh! Muchas lesiones. Cabezazo de Adrián. La patada de Javier Hugdur. Ahí lo tapa Diego Vázquez, pero recibe un rodillazo al pecho. Y Diego Vázquez está inmóvil. No se mueve de ahí. No se mueve de ahí Diego Vázquez. Está respirando, cogiendo tiempo para respirar. El hombre ha hecho mucho este partido. Definitivamente, Ramón, si no le dan el MVP a Diego López, que yo pienso que ha sido el MVP este partido. Yo creo que sí. Se lo merece Diego Vázquez. Se lo merece. Se lo merece Diego Vázquez, definitivamente. Este partido ha estado bien intenso. Bien, demasiado intenso. Diego Vázquez se para el hombre. Está hecho de hierro. Y va a seguir jugando este partidazo. Que lo necesitan aquí. Tiro largo de Chino. Oye, los cuatro goles los ha metido Diego López, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí. López está teniendo un partidazo hoy. Va 4-3 a favor de ellos. No, a favor de Cupini. Pues es que yo pensaba que iba a favor de Dorado Academy. Muchas disculpas, mi gente. Diego tira largo. Diego López mantiene el balón. Ahí la tiene Chino. Chino, Murati. Y la bola le pertenece a los Delfines. Lateral. La va a sacar Diego López. La va a sacar Diego López. Pasa Chino. La defensa de Cupay le en contraataque Javier Hupkut. La recoge el portero. Diego Vázquez. Javier Hupkut. Otro contraataque, 3-1, el 1 es de Cupayville y pierde, porque él no puede solo, para eso tiene un equipo. Dominico Ortiz, el pasa Chino. Chino vende el balón, ahí está Cupayville. La defensa está muy buena. No puede ser, mi gente, yo no quería que esto pasara, pero hay problemas técnicos. Hay problemas técnicos, mi gente, no se va a poder transmitir. Yo voy a hacer el sacrificio y voy a hacer algo que no se pone que haga. Vamos a desconectar esto. Vamos a desconectar esto. Porque yo quiero que ustedes vean el partido. Y simplemente ¡métete, Diego! ¡Métete, Diego! ¡Métete! ¡Diego, métete! ¡Diego! A usar. ¡Diego, métete! ¡Te está leyendo la mano! Quiero que ustedes vean el partido. Esto está lagueando. Vamos a ver si yo puedo arreglarlo. Vamos a ver si puedo arreglarlo, mi gente. Hay problemas técnicos, mi gente. Vamos a ver si puedo arreglar la cámara. Pudimos arreglar la cámara, mi gente. Ahora mismo esto es lo que se ve. Hay mano, no hay gol. No hay gol, pero es lo que arreglamos, mi gente. Esto es lo mejor que tienen. Hay problemas técnicos, vamos a arreglar eso ahora mismo.
Ok. Este, narren el juego ustedes, lo que. ¿Quién va a narrar? Yo. No, yo y este. Está calientito este juego de Cupable contra Dora Academy en la categoría de Varsity. Ah, sí, un gol aquí mismo, tira el portero. Y... el portero la deja pasar. La juega corta. ¡Curry está jugando! ¡Curry está jugando! Chino. Digo, viene a presionar y fuera. Pasa a la esquina. Dominic la... Diego la coge y la tira arriba. Diego, Murati, Chino. Murati. ¡Eh! Y tarjeta amarilla para el número 9 hacia Murati. Tarjeta para el número 9 de Cupeyville. Y es un tiro libre para Dorado Academy. Mira, ahora mismo me sale en la aplicación, pero en el live. Quedan 6 minutos en el reloj. A ver qué pasa. Y se le va. Tiempo. Y tiempo a favor de Cupeyville. Hay tiempo, mierda, no se vayan. Ahí estamos. Espera, espera, espera. Tengo que advertise. Ahora sí, ahora sí. Ahora hay que hacer el push para arreglar. Ahora hay que hacer el push para arreglar. Ahora hay que hacer el push para arreglar, mi gente. Vamos a hacer el push, vamos a hacer el push. Este... Vamos a ver si es esto. Ok, lo que voy a hacer es... Ok, no puedo usar el video capture device, mi gente. Voy a narrar esto como si ustedes supieran lo que es. So voy a usar Windows Capture. Primero de todo, vamos a parar el tiempo. Vamos a hacer Windows Capture. Y lo que vamos a hacer es, vamos a Add Source. Y en vez de streamear el partido, vamos a hacer este Windows Capture del Camera Hub. Estamos aquí. Este. Y no sé por qué no sale, mi gente. No quiere salir. ¡Chino! ¡Ay, ay, 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 mi gente! Casi hubo gol de Dorado Academy. Ok. De Cupeyville. Ok, mi gente, lo que vamos a hacer es... simplemente vamos a grabar desde aquí. Olvídate de eso. Se fue Dorado Academy. Corre con la bola, tiro. No pudo ser. Ya, vámonos así. Hazlo. Vámonos así, mi gente. Chino, mátate. Hey, Edwin. Estoy grabando desde la computer. Hey. Allá va, Gemiro. Voy a grabar así, mi gente. No voy a poder update. Les voy a tener que comentar. No voy a poder update en el score. Pero vamos a hacer la transición ahora. Ya. Murati, al tiro. No pudo. Pudimos arreglar, mi gente. ¡Tiro! No pudo. Muy buena defensa del portero. Tiro de Javier Hubgood, no pudo. Mi gente, estamos en la segunda mitad. Déjame arreglar eso. Hay timeout pedido. No se vaya nadie, mi gente.
Mi gente, el problema es técnico, pero esto no nos detiene. Esto no nos detiene, mi gente. Esto no nos detiene. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Seguimos activos, mi gente, yo simplemente le quiero dar el partido, yo no tengo que hacerlo mejor, pero le estoy dando algo con esto. Vamos a restart el tiempo. Los voy a mantener ahí el tiempo. Es amarilla. Cabo no van así. Pase largo del portero. Muy buen control. Ahí viene Eduardo. ¡Tiro! ¡No pudo! Casi un gol de Eduardo. Eso mismo, Eduardo. No perdones. Le dieron un peluche a Lorenzo. ¡Mírate! ¡Vámonos! Murati controla. Murati controla. Chino, Domi, quédate, métete Chino, ya. Chino, malísimo, Chino, espantada, paloma. La paloma. La paloma no juega. ¡Dale, Eduardo! Literalmente me mató la paloma. Tiro largo del portero, mira, tapado por Diego Vázquez. Hay corner. Hay corner, mi gente, hay corner, hay corner, hay corner. Muy buena defensa del portero Diego Vázquez. El partido lo domina Cupeyville 4 a 3. Lo domina Cupeyville 4 a 3, mi gente. Tres minutos quedan, gente, quedan tres minutos. La gana con Baby. La coge la tira. ¡Murati, Murati! Yo domino el balón, aquí viene Chino. Chino la pierde. Muy buena defensa de Javier Duque, muy juego, muy físico. Juego muy físico, mi gente, muy físico. No está el micrófono está aquí. Dame con el micrófono. Micrófono. Tiro larguísimo. Es como baloncesto con toque. Tiro largo, no pudo. Javier Hupgood. Entra Diego López, sale Eduardo. Gabriel Murati domina. No pudo dominar. Mala mía, no dominó. 1:30 en el reloj. Uy, muy buena tapada del portero Diego Vázquez, que recibió un mega peluche ahí. Muy buena defensa. Intenso ese dominio del balón. Se cayó solo, mi gente, se cayó solo. Se cayó solo, mi gente, se cayó absolutamente solo. Ahí viene el mapa, ahí viene el mapa, ahí viene el mapa. Se quedó un zapato.
Cabezazo de Diego López. No pudo, no pudo. Están quejando de que lo empujaron. Yo lo vi limpio, yo lo vi limpio. Queda un minuto en el reloj, gente. Queda un minuto en el reloj. Un minuto para que Cupeyville se corone campeones. O Dorada Academy empate el partido. Diego Vázquez botó el balón, regaló el balón. Quedando 30 segundos para que Cupeyville se corone campeón. O Dorada Academy empate el partido. No. Dorada no pudo con la chilena. Casi, casi. Tira el balón Diego. Diego Vázquez. Tiro largo. Cupeyville se ha coronado campeón del torneo de Dorado Academy. Partidazo, mi gente. Partido sumamente reñido. Partido fuerte. Partido increíble. Aplaudimos a los delfines, aplaudimos a los falcones, mi gente. Y gracias por ver esta transmisión. Gracias por ver esta transmisión, mi gente. Seguimos grinding. Y les deseamos mucha suerte a todos.